Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Hoy, como ya vieron, les traigo la reseña y tutorial de esta placa que se llama Arab Passion L003. El número de ítem es este 44327. Les voy a dejar acá en la pantalla el código de descuento para que lo puedan adquirir con un 10% de descuento. Y acá está la plaquita, ¿sí? Preciosa ella, hermosa, me encantan los motivos que tiene. Y bueno, vamos a hacer un reverse stamping en dos, tres o todas las uñas. Todavía no sé. Les muestro lo que tengo puesto en las uñas como base. Bueno, obviamente la base de su preferencia. Yo estoy, en este caso estoy utilizando la de Maglo, la nutritiva. Luego tengo una capa de este color que, si bien es de stamping, lo quería usar como base porque me gustó. No sé el nombre de este, pero en la cajita de descripción también va a estar el link donde lo pueden conseguir. Y bueno, vamos a estar utilizando varios colores, ¿sí? Estos tres, cuatro en particular. Estuve buscando ideas en Google porque obviamente quiero respetar lo que es la onda de la placa, que dice que es árabe, así que busqué en Google y le pregunté a algunas de ustedes en Instagram, que me respondieron, y la gran mayoría me respondió en estos tonos azules, verdes. Una chica me dijo un rojo oscuro, y este para mí es un rojo oscuro precioso y dorado. Así que les muestro los colores que voy a utilizar, que pienso utilizar, y vamos a ver cómo resulta. Este que se llama Jade, de Vogue. Este azul, náutico, ¿sí? Opa. Este de Cutex, que se llama 34 Arena y Sol. Y este de Maglo, que es exclusiva, ¿sí? Muy bien, también vamos a necesitar un esmalte transparente para adherir el ¿cómo es? El reverse, porque yo tengo la base ya seca, así que no se va a adherir sola. Y mi idea es matificarlo utilizando este esmalte matificador de Ángela Bresciano, ¿sí? Muy bien, dicho todo esto, comenzamos. Pienso levantar algún diseño, este me gusta en particular, este, y rellenarlo con los diferentes colores. Y después vemos qué acontece, ¿sí? Esto es así. Vamos a ver. Que lo disfrute. También vamos a estar utilizando un dotting tool finito. En este caso yo voy a estar utilizando este. Este otro dorado para estampar. Porque, miren, ya probé acá y ahora lo van a ver medio como desfasado, pero no se nota tanto. Entonces voy a usar este. Bueno, obviamente, si vamos a estampar, un sello transparente, látex líquido, y como me quedé corta de un color, le voy a agregarle este amarillo. Lo voy a tener a mano porque todavía, si hice una prueba, no me gustó, así que voy a volver a hacerlo, ¿sí? El reverse. Así que bueno, nada, comenzamos entonces levantando este diseño. Mi idea es hacerlo tipo mosaico. Y bueno, veremos cómo queda. Comenzamos. Bueno, como verán, tiene líneas muy finas, este dorado es muy, muy amarillo, no me gusta tanto, pero bueno, pienso yo que se va a notar un poquito más. Así que bueno, vamos a empezar a rellenar en forma de mosaico. Yo voy a estar utilizando, bueno, como ya les mostré, el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Vemos, capaz que prescinda de alguno de ellos, pero el rojo y el azul van a estar, seguro. Comenzamos entonces. Thank you.
Lo bueno de los sellos transparentes es que nos permite ver cómo va, ¿sí? Bueno, mi idea es hacer esta, hacer tipo mosaico, así, con los otros dos colores y alternándolos. Así que lo voy a ir adelantando esta parte. Aplicamos, ¿sí? Aplicamos, raspamos, levantamos y me quedó chueca, no importa, total va para el dedo chiquito. Y estampamos en el dedo pequeño. Uy, qué lindo que queda. Y en el pulgar vamos a estampar una de estas porque. Uy, creo que me encantó. Bueno, sin querer borré los otros clips que me faltaban, pero acá están las fotos. Si les gustó, las invito a dejarme un like, a suscribirse al canal si no lo hicieron todavía. En la pantalla les dejo el código de descuento y el número de ítem de la placa para que puedan conseguirlo en bonprintstore.com. Así que sin más, nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.